Analizando ID de Bill. Verificando ID. Autorizado. Entregando cara. Hola, Sam Bridges, ¿no? Te esperábamos. El medidor que has traído salvará muchas vidas. Déjame que lo inspeccione. Oh, estupendo. Está perfectamente. Gracias. Cuando nos conectes a la red, podremos compartir nuestras mediciones. ¿Haces los honores? Seguro que lo sabes, esta estación meteorológica se construyó antes del Death Stranding. Bridges 1 la arregló. Por desgracia, perdimos contacto con los satélites meteorológicos por interferencias de nubes quirales. Así que cuesta medir los niveles de quiralio y predecir el declive. Pero gracias a ti, esta estación meteorológica funcionará como debe. Nos has ayudado. Te devolveremos el favor. No te decepcionaremos. Cuídate. Veo que has reactivado la estación meteorológica. Bien hecho, Sam. Cuando una región se integra en la red quiral, también se acerca a la playa, por decirlo de algún modo. Hay un impacto significativo en los niveles de quiralio y medirlos es una de las funciones principales de Cubiro. Cuanto más sepamos, mejor podremos determinar dónde y cuándo esperar el declive. Sin la red quiral, tendríamos que adivinarlo. Y gracias a tus últimas hazañas, ahora puedes consultar la previsión meteorológica en tu brazalete. Mira el mapa y lo verás. Te será útil para planificar las rutas. Echaré un vistazo a la densidad quiral desde mi laboratorio. No está lejos de South Knot City. Sigue procesando los encargos. Pronto incorporarás la región a la red. Suerte, Sam. Bien hecho, Sam. Otro punto más en la red. Sigue así y acabaremos enseguida. Todos los de la red quiral ya deberían poder ver las previsiones de la estación meteorológica, incluso tú. Accede a ellas a través del brazalete. Te vendrán bien cuando planees tus rutas. Muy bien. Nuevo en... Entregando cara. Gracias por tu apoyo constante.
Ahora hay un refugio antideclive en tu CQP. Perfectos para que la carga y tú estéis secos durante tiempo adverso. Un transporte flotante es un carro de carga. Los cristales quirales lo suspenden en el aire y permiten que se mueva por terrenos difíciles. Puedes cargar uno y llevarlo hasta tu destino con un esfuerzo mínimo. Y si ves que con uno no te va a bastar, puedes enganchar otro y llevarte dos. Pero ten en cuenta que necesitan un suministro constante de cristales quirales. Comprueba que bastan para llegar a tu destino. No tienes recursos suficientes para construir el refugio. Coge todo lo que te hemos señalado.
Gracias, Sam. El refugio ayudará a muchísima gente a largo plazo. No solo a los portadores que lo usan. Harán como parada de camino a la estación meteorológica. Sino a los que recibirán su ayuda. Y así sucesivamente. Todos estamos conectados, Sam. Pero tendrás el honor de ser el primero que descanse aquí. Te agradecemos.